Tras conocer la posición de la Unión de Productores y Actividades Varias con respecto a su no participación en la Asociación de Proreactivación de Pérez Celedón, el presidente de la misma, Miguel Cartín, salió en su defensa. El dirigente afirmó que cuando se creó el comité se generó una confusión tras una opinión que brindó. Dijo que cuestionó que durante un periodo los dirigentes que estaban no lucharon por el desarrollo del cantón, donde se incluía el mismo. Digamos que yo cometí un error, entre comillas. El error consistió y consiste, porque es un pensamiento que yo aún mantengo, en el sentido de que hay una generación de dirigentes que podríamos decir que es una generación que le produjo muy poco al cantón de Pérez Celedón. Yo podría dividir la historia de Pérez Celedón en dos etapas. Una primera etapa donde la gente era muy humilde, muy sencilla, nuestros primeros colonos, gente muy trabajadora, que provocó que surgieran líderes deseosos de satisfacer las necesidades del cantón, y eso los obligó a tener que hacer muchos trabajos para hacer lo que fue Pérez Celedón hasta hace 30 años. Aclaró que la intención de la asociación es trabajar en una sola voz, pues desea integrar a todos para que el cantón tenga más desarrollo. Ellos nos mandaron una nota solamente indicándoles que sí, que estaban en disposición de unirse, pero con una condición que yo en lo personal pues no le veía mayor problema, pero mis compañeros sí consideraron que era un poco difícil. Ahí sí ya mis compañeros tomaron una participación más activa. Ellos decían que ellos estaban dispuestos a unirse siempre y cuando la organización se llamara Asociación Proreactivación del Cantón de Pérez Celedón, o en ese tiempo Comité Proreactivación del Cantón de Pérez Celedón y UPIAV. Ante esa solicitud, que era muy válida, ¿verdad?, que yo la respeto muchísimo, los compañeros decían, pero ¿qué pasa si entonces la iglesia dice que también debe llamarse Comité Proreactivación, UPIAV y la iglesia, o Comité Proreactivación de la UPIAV y Cámara de Comercio, o COPEAGRI, o la Unión de Cooperativas? Indicó que en su momento la UPIAV envió una carta para formar parte, pero que se le rechazó en el sentido de que no podría llevar el nombre de la agrupación porque son muchas las que forman parte. Y entonces pues no se aceptó esa solicitud, y a raíz de eso pues entonces ellos se han mantenido un poquito a la par, ¿verdad?, al lado. Yo todavía en este momento, por este medio, invito a la dirigencia de la UPIAV a que tomen la determinación de crear una sola voz, que en este caso podría ser a través de la asociación, no necesariamente a través de personas. Podría ser que mi persona sea un problema, ¿verdad?, un escollo. Yo siempre les he dicho a mis compañeros, miren, la posición mía está siempre a disposición de la organización. Yo no quiero ser piedra en el zapato para nadie. Cartín hizo un llamado a la UPIAV para que se integre a la asociación y trabajen unidos.